Como ustedes saben, ya está próximo a vencerse el decreto de estado de alarma que mantiene a Venezuela en parálisis general desde el 13 de marzo como medida preventiva para prevenir la expansión del COVID en este país. Se esperaba que las autoridades anunciaran una flexibilización de la cuarentena. Sin embargo, hay una serie de factores más allá de la emergencia sanitaria que están pesando sobre esta decisión. Definitivamente, a Nicolás Maduro le cayó este tema como anillo al dedo. El país estaba empezando a despertar de ese letargo en el que se encontraba, en ese letargo en el que todo el mundo creía que Nicolás Maduro era su gran vencedor, su gran aliado y la persona que podía sacarlo de diferentes situaciones. Y empezaron a despertar las personas y a darse cuenta que definitivamente Nicolás Maduro lo que era es y lo que es y lo que será siempre es, y pasará a la historia como el dictador que llevó al fracaso precisamente a Venezuela. Entonces a Nicolás Maduro le cayó como anillo al dedo el confinamiento. El 13 de marzo él hizo uso de su derecho como mandatario, aunque es ilegítimo, mandatario del país para mandar a todo el mundo a sus casas y no permitir la salida de las personas de la casa desde ese día. Esto lo que le ha permitido a él es posicionarse más en el poder. Recuerden que antes de la cuarentena, a Nicolás Maduro los Estados Unidos lo estaban buscando y había o hay aún vigente una recompensa por más de 15 millones de dólares que alguien se la quería ganar. ¿Quiénes se la querían ganar? Pues precisamente los ejércitos privados que están dispuestos a entrar a Venezuela como sea y a sacarlo. El confinamiento le ha servido a Nicolás Maduro precisamente para eso, para ver qué movimientos extraños están efectuando en el país y lograr neutralizar estas células que lo único que han hecho es tratar de sacar al país de este dictador. Pero pues hay muchas personas que no lo han entendido así. Inclusive Nicolás Maduro ha dicho que fue el mismo, supuestamente, Juan Guaidó el que firmó el supuesto contrato para sacarlo a él del poder por una vía militar externa, es decir, por una vía militar de grupos que no son de ningún ejército de ningún país, sino que son grupos civiles armados que efectúan este tipo de operaciones en otros países. Tanto así que Nicolás Maduro ha decidido continuar con el tema del aislamiento de las personas en su casa, no permitiéndoles salir a las personas de su casa. ¿Para qué? Precisamente para tener el control de las personas, para tener el control de todo el movimiento que se está efectuando en diferentes ciudades y no va a parar y no lo va a flexibilizar de ninguna medida. Aunque en otros países donde hay muchísimos más casos, en donde hay muchísimos más afectados por este tema del COVID, pues ya están empezando las personas a salir a la calle, ya están empezando las personas a hacer una vida un poco más normal. Nicolás Maduro ha dicho que no, que Venezuela continúa encerrado sin importarle el hambre que pueden estar aguantando muchas personas que tenían su sustento día a día. Esta es la reflexión del día de hoy. Esperemos a ver qué pasa mañana, qué decide mañana este señor, porque definitivamente la situación se está saliendo de control. En la parte de abajo tenemos un número de WhatsApp. Agrégate para que te llegue toda esta información diariamente. No olvides suscribirte y, muy importante, después de suscribirte, activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Un abrazo, nos vemos en el próximo video. Chao.